Hello, hello. Hi, teacher. Hi. <laughs> hey, Victor, Manuel. Hi, teacher. Hey, Giovanni, also. Hi, teacher. Hello, hello, hello. Jennifer, and I see Carlos. Carlos, how are you today? Can you speak? Mr. Portillo. Hi, teacher. Can you speak now? Yeah. <laughs> okay, sorry. I'm but... speaking. Okay. Okay, thank you, right? Okay, very good. And then we have Elizabeth, too. Welcome, Elizabeth. Are you okay? Todo bien, Elizabeth? Hello, hello. Good evening, good evening, guys. Hey, Carlos morning, Enrico, John. welcome. Okay, how we are have. are you? I'm okay. And you, how, how are you today? Uh, uh, very good. Very good. Excellent. Great. Right. I like to hear that, right? And then we have Jill here. Jill also. How are you, Jill? How's everything? <laughs> Okay. It's a pleasure. It's a pleasure, right? Okay. Uh, oh, sorry. I have a message of Elizabeth. Sorry, Elizabeth. No problem. I understand the situation, Elizabeth. And finally, we have Manuel. Hi, Manuel. How are you today? Ready? Ready for a new Hi, you, <laughs> Hi. well, yes, yeah. ready. Good. Now let's begin. Let's begin immediately, right? And then uh, I have the presentation for tonight. There we go. Let me share it with you. Oh, I have another message. Aha, uh -huh, Elizabeth. I received the message of Elizabeth. Sorry again, Elizabeth. I don't know these days that is very hot, a lot of complication, right? You know, uh, people having headaches, uh, problem with the stomach. Yeah, it's because the weather is really hot. It's extremely hot. Yeah, sometimes I want to stay in La Pila swimming <laughs> because it's very hot. Okay, um, we have here the class, uh, present continuous WH question, right? And this is class number 13. Okay, good. And we're going to focus on reading. We're going to read a lot and practice vocabulary. Hey, Saul, how are you? Welcome. Hi, good evening. Okay, good evening, everybody good now um, this is questions carlos enrique no no and because your microphone is no small? no 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 okay good sorry i, I thought you had a question. Yeah, yeah. okay good now let's start with unit 3 again we will continue with unit number 3 remember we have been working with unit 3 in the next in the topics that i will show you okay give me a second here yes and unit 3 that is a scheduled events at the workplace we were discussing right how to to talk about uh, the bird to be right the bird to be for future events <clears throat> and we were practicing with a uh, bird no, the, the present continues. excuse me. No, no, it's not the verb to be the present continuous for future event, right? And we were discussing uh, the simple present versus the, sim the present continuous, remember? Uh, about this, I want to ask you, right? Do you still have questions? Quisiera uh, saber si todavía hay preguntas sobre esos temas, porque. La verdad, no nos alcanzó el tiempo. Right? La clase anterior, right? How to compare simple present versus present continuous, right? Um, Al final entendieron el tema o quisieran hacer un repaso. Because this, present, the cl this class today is short, right? La clase de ahora está un poquito corta, más que todo es de lectura, yes. No, yo, les pasé, yo les pasé un link y yo estuve estudiando el día de ayer, pero sería bueno que si Teacher. nadie lo ha hecho, pues eh, repasemos ahora. Ah, good, ajá. Teacher, ajá, eh, bueno, el... Yo no, yo no estuve el día viernes porque tuve que viajar a Honduras. No sé si lo puede, puede hacer un repasarlo. Review? Okay, That's okay. Yeah. Entonces sí lo vamos a hacer, entonces lo vamos a hacer. Eh, y este les compartí también un sitio donde pueden eh, revisar y comparar el, el tema de ya viendo ejercicios y todo pues el presente continuo y el y el presente simple pero por derechos de autor no puedo presentarlo acá verdad así que eh, vamos a repasar mejor la presentación de PowerPoint pero inclusive ahorita les voy a pasar el sitio antes de que se me olvide al grupo permítame vamos a ver cómo se llama este este sitio WW ego for you se llama permítame vamos a mandar para que ahí puedan bueno ya dije el nombre verdad no debería haberlo dicho pero... porque esta clase está siendo grabada pero eh, bueno está en internet y es de uso público verdad es solo para que ustedes lo usen ahí permítame Dot .com. Ok, ahorita mismo. Y uh, tengo un nuevo alumno también. Vamos a ver si se ha conectado. Edwin. Hello, Edwin. ¿Está en el grupo, Edwin? Es que no ha estado mandando mensajes al grupo, ¿verdad? Pero no sé si se va a conectar ahora. Bye, ahí, está. Top .com. ahí está, ahí lo envía el grupo, ¿verdad? Ahí se van a la parte de, donde dice gramática y después este, buscan el tema presente simple, presente continuo y aparece un, top, un tema que se llama presente simple versus presente continuo. Entonces ahí pueden darse gusto practicando, ¿verdad? Y, inclusive pues hay... Hay laboratorios y hay exámenes si quieren hacer, ¿verdad? Ah, estaré de oyente. Oh, lo siento, está bien ocupada Cindy, ¿verdad? Bueno, tenemos dos guerreros menos en la batalla, <laughs> pero ahí van a estar oyendo, ¿verdad? Elizabeth y Cindy. Déjenme anotarlo van a disculpar que esté retrasando la clase un ratito. Aquí estamos, Elizabeth de oyente y Cindy. Cindy, ¿OK? Good. Bueno, antes de comenzar, este pues quisiera eh, pedirles un favor, ¿Verdad? Este los compañeros de inglés corporativo han estado este encomiándolos a que hagamos las las actividades dentro de la plataforma y pues yo quisiera pedirles lo mismo verdad de que por favor eh, yo entiendo que a veces el trabajo es esencial verdad pero eh, y a veces trabajamos hasta tarde yo lo sé es una situación bien delicada porque a veces los jefes no comprenden que uno se está capacitando ¿verdad? Eh, sí Jill se me se me puso mal por un ratito la la internet, pero yo creo que ya se estabilizó, ¿verdad? Vaya, muy bien. Y Elizabeth nos dice que ya se puso al día con todo. Excelente, excelentoso. <laughs> Precisamente es lo que les quería hablar, ¿verdad? Este, eh, ahorita tengo aquí sus notas, ¿verdad? Y, y pues sí, veo que algunos se han puesto al día, pero otros le faltan algunas actividades, ¿verdad? Si ya las hicieron, pues. Repito, hagan caso omiso de este, de este, de este regañón. <laughs> hey Mario, hello. Hello, teacher. Uh, le quería preguntar hasta qué tarea teníamos que llegar, o oh, si sí, teníamos que terminar todo. Fíjese que sí. eh, los compañeros de inglés corporativo están eh, pidiendo así como, como por fin de semana, ¿no? Entonces, ahorita sería eh, determinar hasta la unidad 3. Hasta la unidad 3, ¿verdad? Hay algunos temas que nos han quedado entre ahora y el, y el jueves, porque el jueves terminamos la unidad. Pero si pueden adelantarse y tener ya completo al menos la unidad 3, pues se los agradecería mucho, ¿verdad? Unidad 3, ¿sí? Incluyendo el examen de medio curso, el midterm, que ya lo hicimos en clase, ¿verdad? Y que está fácil, está fácil, está fácil, ¿verdad? Pero si no, no van a pedir copia porque está muy fácil. <laughs> y entonces, eh, Voy a felicitar a los que sí lo han completado, ¿verdad? Los demás, pues ahí ustedes dicen si lo pueden hacer después, pero como le decía Mario, pues este, hasta la unidad 3. Los que me han completado, incluyendo el midterm y la unidad 3, inclusive, son eh, Carlos Josué, eh, Giovanni. Giovanni ha adelantado bastante, ¿verdad? Casi tiene todo hecho ya. Jennifer Beatriz. Y Jennifer Guadalupe, ¿verdad? Que son los, los que más han terminado. Y los que han hecho hasta el midterm, hasta el medio examen, son eh, Carlos, Josué, Cindy, Esaú, Jill, Giovanni, Jennifer, Jennifer Guadalupe, eh, Manuel Edgardo. Eduardo, perdón, 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 Manuel Edgardo. Disculpe. Solo un segundito, solo termino aquí. Oscar Andrés, Oscar Daniel, hasta ahí, ¿verdad? Estos son los chicos que ya completaron este, inclusive hasta la, hasta el medio examen. Ajá, ¿hay alguna pregunta? Sí, fíjese que yo en la unidad tres ya voy por la tarea cuatro. Ah, bueno, ya casi termina entonces. Sí, digamos, vaya, pongámonos de meta el miércoles, les parece. El miércoles determinar tanto la unidad tres uno dos y tres y también este cómo se llama el, el examen de medio curso verdad entiendo que ustedes tienen libre el, bueno la mayoría no sé el día miércoles verdad bueno y nosotros también digo no va a haber clase aquí en el grupo entonces podemos aprovechar ahí para miren y si es posible adelantarse a la unidad cuatro si quieren verdad <laughs> para tener todo listo Jorge dígame Buenas evening teacher. Buenas bienvenido. Men mencionarle, eh, aparentemente, como que dijo de que yo no he hecho la unidad 3. Déjeme revisarle. Ahorita, si ya la hizo, repito, da, haga caso omiso del aviso, Jorge. Permítame, Jorge. Alberto Laine, sí, porque ¿verdad? Yo ya llevo... Correcto. Sí, a mí me apareció la unidad 1 y 2, tiene, por cierto, tiene 10, lo felicito. Pero si sí no me aparece la unidad sí. 3 ni el examen, Jorge. No sé Realmente si hay... no se ha actualizado porque incluso... Perdón. Eh, no, se, no se ha actualizado entonces porque yo ya voy hasta la... Ya hice dos de la unidad cuatro. Excelente. Gracias, Jorge. Sí, como le digo, yo lo revisé el fin de semana, entonces Gracias. quizás no se ha actualizado, ¿verdad? Así que, tranquilo. Si ya lo hicieron, hagan caso mismo ¿eh? Oiga, Jorge, tranquilo solo porque si sí, algunos compañeritos bien. inclusive, bueno, ¿verdad? Bien, gracias. No, no, gracias a usted porque está ahí pendiente de la plataforma, ¿verdad? Algunos compañeritos ni me habían hecho la unidad uno siquiera, entonces, ¿verdad? Este es algo que tenemos que, que ponernos al día. Y estaba leyendo, ¿verdad? Los mensajes en el grupo la vez anterior, este, que hay que conectarse temprano y hay que esperar que termine la clase también, ¿verdad? Así que los los encomio que estén temprano y no se pierdan las clases. Eh, Insafor, pues, verdad. Recuérdense que como es un curso que ellos ofrecen y ellos son bien estrictos, eh, ellos presionan a inglés corporativo y me presionan a mí también, verdad, para que este, estemos trabajando de acuerdo a las a las reglas de Insafor, verdad, que dice que hay que tener la cámara encendida con su nombre hay que estar temprano, no faltar a clases, completar las actividades de la plataforma, eh, regalarle semita al teacher, ah, no, no, eso no va. Yeah. <laughs> no, perdón, eso no va. Pero todo lo demás que le mencioné, ya en serio, perdón, ya en serio, eh, sí hay que completarlo, ¿verdad? Y, y yo sé que en algunos casos, eh, especialmente unos días que estuvo lloviendo por ahí, pues nos falló la internet, hasta a mí me ha fallado, ¿verdad? Es algo que no podemos controlar, yo lo sé, pero en la medida que sea posible, pues, ah, inclusive algunos lo saca y por el Internet no pueden entrar y oh, es un poco complicado, ¿verdad? No es como estar en, en presencial, pues hay que entender que la tecnología a veces falla. Pero en la medida que puedan, por favor, tempranito, no falten a clases, completen todas las actividades. Así como Jorge, que ya va para la unidad 5, no, ya va para la unidad 4, ¿verdad, Jorge? Pues, <laughs> <Qué> eso, <laughs> eso nos puede ayudar muchísimo. Y para el día este, último de clase, ya tenemos que tener completado todo, ¿verdad? Porque el último día de clases hacemos una encuesta. Bueno, ustedes ya la hicieron en el nivel uno, ¿verdad? Pues la vamos a hacer también en el nivel 2. Y, y, y ya tenden, tienen que tener listo el, todos el, los archivos, que sería. Este, hasta el, déjenme ver, no alcanzo a ver bien el calendario, hasta el 18, 18 de este mes, ¿verdad? Hasta el 18 de este mes tenemos, antes, si es posible, si quieren, pues entre la, el 13 y el 14 ya, ustedes terminen la, <laughs> la plataforma para que el teacher no lo esté regañando. <laughs> ¿Ok? Algún, ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que.? Que no puedan hacer en la plataforma, ya saben que yo estoy a sus órdenes, tanto en esta clase como en el grupo de WhatsApp. Si a veces no contesto inmediatamente, pero al ver los mensajes, yo yo les contesto después. Oigan, ¿hay alguna pregunta? Después de esta. Sí, vez... señor, fíjese que yo, el... Ah, Cristi Hello. El What? examen no lo he encontrado. No sé dónde estaba. Vaya, si quiere le voy a compartir entonces. Déjeme un segundito aquí. Voy a sí, sí, yo tengo otra pregunta. Per Perdón. Hay preguntas. Uh, yo tengo otra te pregunta. Eh, sí, Mario. Sí. Um, uh, vi una parte que, que tenía una contracción y no sabía qué era, así que le pregunté a un amigo me dijo que era a la contracción. Pero no sé si no estaba seguro de el, la que lleva una D después de la post el ah, bite, el... ya le voy a explicar exactamente para que hasta le toma captura de pantalla y todo, oiga, para que le quede Sí, sí. Sí, de eso es, pero ya le voy a explicar bien, oiga. Y le voy a dar otros ejemplos para que no se me no se me vaya a confundir. Solo déjenme enseñar la plataforma para ver el examen. Permítame, voy a entrar a la plataforma ahorita, regalémos unos segundos, que eh, a veces no abre de un solo. Y después vamos a, a explicar lo, lo del uso del AIDE, ¿verdad? Para que no se me confunda. Aquí está, ya, ya tengo la pantalla, ahorita se las comparto. Ahí estamos. Compartir sonido. Y ahí está. Aquí estamos, ¿verdad? vaya vale, ahorita la pueden ver. Can you see it? Perdón que esté hablando tanto español, pero eh, estoy dando instrucciones y, y quiero que quede claro. vaya vale. En la unidad 1, aquí está la tarea 1, 2, 3, 4, y cinco. Estas las hicimos, ¿se acuerdan? En clase. ¿Verdad? Y la mayor... Bueno, así en la tarea 5, por ejemplo... Solo es de ir poniendo una de las opciones, ¿verdad? Cook, Cooks, Cookes, <laughs> Cookes. En Cooks, ¿cuál es la correcta? My mother always. Y ahí la van poniendo, ¿sí? Luego pasamos a la unidad dos. Cook. No, no me dian la respuesta, por favor, porque esto tienen que hacerlo ustedes. No se den copia, no sean tramposos. <laughs> ok. Eh, Unit two, right? Ongoing. Aquí está, miren. Este Jill me estaba preguntando, va Jill. Va, entonces tenemos la sección 1 ya lo hicimos. Entonces Jill se va a la sección 2, ¿sí? mire, sección 2 en la plataforma y ahí le aparecen las tareas regulares de la unidad 2. La abrimos. Y ahí nos aparecen, mire, estas son las tareas de la unidad 2. Solo ir escogiendo, mire qué fácil. Y se, si, si se equivoca la vuelve a hacer. Así como Jorge, que solo 10 se lleva ahorita. Solo 10 se lleva Jorge, pero no entiendo por qué puso esa nota. Gracias por la copia. No sé por qué es esa copia, Jorge. <laughs> Son broma. Vaya. Y ahí está la unidad 2. Dentro de la unidad 2, miren. Aparece otra parte. Acá abrimos, miren. Y aquí dice midterm, dice, mire, midterm exam, que es el examen de medio curso, ¿verdad? Lo abrimos y nos aparecen, ahí nos van a aparecer letras, ¿sí? O partes, dice, parte 1, sí, perdón, no dice letras, parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4, ¿de? ¿sí? Este es el midterm. ¿Ok? Entonces usted va contestando, dice. I have to pay the university or I need pay? Ya esto lo vimos en la unidad 2. Ya lo pasamos. Pero aquí está en el, en el examen, miren. Ahí está. Entonces tenemos las cinco actividades de la unidad 1. Las cinco actividades de la unidad 2. Y el examen de medio curso. Perdón, Jill, usted me estaba preguntando, ¿a Jill, ¿Sí lo ubica? ¿Can you hear me Jill? Yo le pregunté, teacher, Cristina. Ah, perdón, Cristina, discúlpeme. <laughs> Disculpe, <laughs> Cristina. Bueno, Va a Cristina, entonces queda acá. Y Jill, perdón, no me contestaba allí desde Sí. ¿Qué me estaba preguntando a mí el teacher? Decía sí, queda claro, gracias. Bueno, ahí está, ¿verdad? <laughs> y también aprovecho, Cristina. Para informarle que aquí está el examen final. Mire, si ya lo quiere hacer, hágalo. No, no me enojo. Aquí está, mire. Final examen. En la unidad 4. La unidad 4 sí. Bye. Ahora vamos con con Mario. Vamos a compartir. Permítame. Primero dejo de compartir. Y nos vamos a la presentación para tener un colchón ahí poder escribir. Aquí estamos, bye. Aquí voy a escribir. ¿No hay alguna más clarita aquí? Quiero ver. Esta está más clara, bye. Vamos a explicar lo que es el good. Bueno, eh, para comenzar, el good es el pasado del, del de one, ¿no? One es el present, right? Y good es el futuro. Si quiere lo vamos a poner acá para que me lo entienda bien oh, eh, Mario. Present. No, al revés, lo vamos a poner para que se entienda bien. Past. Present. Present. Y incluyamos el futuro también, future, ¿no? Future. Vaya, en presente, en past, perdón, es good. Good, mire. En presente es want y en futuro es will. Es la misma palabra. Indica un deseo o un querer hacer algo, ¿no? Eso es will. Es más, testamento, ¿cómo se dice testamento en inglés? Se dice will. ¿Por qué se dice will? Porque es mi deseo, lo que yo deseo. Déjale los diez carros que tengo a mis hijos. Los diez casas que <laughs> seguro ok entonces eh, este es el pasado presente y futuro bueno entonces ¿cuándo se usa would bueno se puede usar eh, para describir algo que yo quiero verdad um, por ejemplo aquí vale. I would, I would eat a sandwich right a sandwich que está diciendo que usted quisiera, usted tiene el deseo de comerse un sándwich, ¿sí? Entonces, lo que hace acá, si quiere contractarlo, ¿verdad? Solo le deja la D. De y dice ID. Ok. ID. También está el uso de I would like to, mire. I would like to. Okay, I would like. I would like to, to go to the beach. Está muy caliente, va. ¿no? Mejor al pital, porque ahí estamos prima. I like to go to el pital. Ay, no, no creo que en el, el pital está haciendo calor. entonces I would, I would like to go to el pital. Y aquí contactamos también, mire, Mario. Quitamos todas las letras y solo dejamos la delta. I like to go to hospital, ¿Sí? Ok. Vaya. Pero este se confunde con dos, dos cuestiones: se confunde con el modal had to. Y se, se, se confunde con el past perfect. O sea, que no, ponerle aquí, no siempre va a significar I would, el I. Past perfect es, had to, I, I had gone to the beach, pongamos aquí. The beach, right? Y aquí, voy a poner otro ejemplo. I had to, to complete the homework, right? To complete homework, right? Ok, entonces el modal had to, este que está aquí, mire Mario, had to, quiere decir una obligación en el pasado, ¿sí? Yo tenía que hacer esto, tenía que hacer el otro, had to, es un modal, right? Y el past perfect quiere decir yo había yo había ido a la playa. I ¿sí? had gone. I had gone to the beach. But estos también se pueden contractar, miren. Aide. Uy, uh, perdón. Ups, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. And, y también este. de ¿eh? ¿eh? Entonces, si usted se fija. Este id con este id pareciera pareciera que es el mismo, pero no es el mismo. Porque aquí es si lo des descontractamos es had. Y aquí si lo descontractamos es good. Good, ¿verdad? ¿Sí? E indica un deseo o una intención de querer hacer algo. ¿sí? En cambio que el had to indica una obligación en el pasado y el had gone indica el pasado perfecto. Yo había ido a la playa, ¿sí? Entonces, el I'd significa todo esto, ¿sí? Pero en algunos casos va a significar I would y en otros va a significar I had, ¿sí? Ok, y en el caso que usted me mencionaba Mario, quiere decir I would, porque es un auxiliar que indica, contractado, que indica algo que yo quiero hacer. Mario, no sé si esta era su pregunta, no sé si lo dejé más extraviado. No, sí, eh, sí, sí, ya me quedó claro, uh, solo que, eh, quiero ver qué le, le iba a preguntar, después le pregunto se me olvidó. Vaya, pero, pero eh, la oración que usted vio, ¿cuál fue? Porque quiero ponerla aquí de ejemplo. ¿La podemos poner, Mario? ¿Se acuerda? Mm, no me acuerdo, pero era. Pero algo usted vio simple. el. I like. Ajá, pero usted vio el el el, el I, ¿verdad? I sí. like to, to drink beer. No, no, sorry. <coughs> I no, no, please, no. Relax, relax. Monday. es a sin, es un pecado. It's a sin, right? Okay, I like to drink water. Water, yes, please. Especialmente, no, recomendémosle a, a Elisa que siente un poquito mal, va agüita. El calor, pues, también está afectando. ¿no? Entonces, agüita. Otra agüita el viernes, ¿sí? Okay, I like to drink water. So I like. Pero en este caso, que dice Mario, pues quiere decir I would. ¿Verdad? I would like to drink water. Right? Y traduciéndolo al español sería como yo quiero quisiera, tomar agua. Quisiera. quisiera. Es que si digo yo quiero, voy a poner esto, mire. I want. Y elimino el like, ¿verdad? I want to drink water, ¿ve? Quiero tomar agua. Ok. So, that is the difference, right? I want to. Ajá, Carlos Enrique, me está manchando ahí la pizarra. Okay. Perdón, perdón. perdón, perdón, perdón. <laughs> Son bromas. Tranquilo, Carlos Enrique. Aquí estamos en nuestra casa. Ajá, Jorge. Eh, también anteriormente yo vi una frase que decía chid. Ah, se sí, refería no. a ella. Ya, Está ahorita Excelente, ahorita se lo cambio. Mire, en lugar de decir she would, permítame. En lugar de decir she would, digo chid. ¿Vale? igual Igual suceden estos ejemplos que les dije. Ella dice, si would like to drink water. Eh, ella quisiera tomar agua. Uh -huh. Y también se puede con los demás, mire, Jorge. They'd They like to drink water. Teacher, pero si usted me dice, ella quisiera, me está hablando de. Uh -huh. Le estoy hablando de. Jorge está mala cobertura. Jorge no le copio. Eh, mencionaba. Ah. Sí, sí, es que está mala la cobertura ahorita. Ah, bueno, mencionaba, bueno. Pero usted si dice, ella quisiera. Tomar agua. <laughs> le está fallando el internet de ahí a Jorge, ¿verdad? Bueno, en lo que Jorge se conectó otra vez. Eh, si sí entienden el uso del good, porque veo que hay, hay algunas preguntas y me gusta eso, porque así aclaramos no, bien, todo. El, el good, el Lo vimos bien, ¿no? ¿verdad? No, no, no lo hemos visto. Lo hemos visto. No, ¿verdad? No, 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 no lo hemos visto, ya me acordé. Ninguno es de estos. Presente, sí, es correcto. Presente simple, sí, ya lo vimos. Pero estos no. Es por la pregunta de Mario, ¿verdad? Eh, pero ya vimos, ya ampliamos ¿Pero? el tema, ya ampliamos el tema, ¿verdad? Que se, ya Jorge dijo que de eh, chill day, se puede, se puede, ¿verdad? Y que quiere decir lo mismo, de would, de would. Ok, es lo mismo, pero se contracta así, ¿verdad? Day y también aquí abajo ¿ver? con los temas que les mencioné porque puede ser que en el futuro cuando ya vayan el nivel avanzado vean estos temas porque estos temas son de nivel avanzado de to complete homework ellos tienen que completar el, el trabajo que esto no es muy común pero y aquí también ve de o oh, cheat, pongamos aquí chid miren así se puede she's gone to the beach ella había ido a la playa eh ella había ido al playa. ok pero vamos a borrar esto porque no, no se van a confundir lo que me interesa es esta parte verdad ok si no hay más preguntas espero que se conecte otro ratito ahí Jorge quien está trabajando y teniendo la clase a la vez así que lo felicito bye eh, no, ya no, recorre se me cae el internet sí no hay problema Arribes, Yo... eh. Lo importante es que no se haya caído usted, Jorge. Ahí lo vi caminando. <laughs> pero sí, sí. Bueno, estoy... Mi pregunta era porque la explicación que usted me dio anteriormente decía: ella quiere. Pero si lo, si lo interpretamos a buen español, estamos hablando de tiempo presente, no de tiempo pasado. Es correcto. Pero también el would tiene un contexto en el presente. Porque no es lo mismo decir: yo quisiera. Porque es más amable que decir yo quiero. Quiero es un poco más fuertecito. Pero ambos lo está usando en el presente, Jorge. Ya le voy a poner aquí. Pongámoslo otra vez. Ajá, ah, pero, o sea, pero el punto es de que el, el, guru, hasta donde mal recuerdo, usted dijo que se refería simplemente al pasado, más que todo. O sea, es más específico sí, no, al no, no. pasado. Pero le voy a explicar, permítame, le voy a explicar. She like to work late, ¿verdad? Y eh, este es she want. Aquí no podemos contractar. Perdón, she want to work late, ¿verdad? Perdón, perdón, ok. ¿Qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que she, pongámosle la forma no contractada para que quede claro estamos diciendo que a ella le gustaría yo quisiera a mí me gustaría pero no lo siente usted como más amable Jorge más suave que decir ella quiere trabajar sí entonces el good se usa para situaciones más amables más suaves ¿ok? y el want se usa ya normal no querer hacer algo Perdón por la pausa, pero el internet se me bajó. Eh, vaya, eh, y, este, pero ambos están en el presente, ¿sí? Ambos están en el presente. Porque no estoy diciendo, ella quería. No estoy diciendo, ella quería. Porque ella quería en, en el pasado, ¿sí? The past, ¿sí? En ese caso, yo, yo, si yo quiero poner el pasado, voy a decir así, miren. She wanted. She wanted to work late. Ella quería trabajar tarde. ¿sí? Es el pasado. Quería y ahora ya no quiere. Pero cuando digo she, she would, estoy diciendo ella quisiera. Ella tiene el deseo de trabajar tarde. ¿sí? Estoy diciendo lo mismo. Ella quiere. Pero lo estoy diciendo más amable. Ahora, cuando yo les puse, y voy a ponerlo otra vez acá. Yo no quiero confundirlos. Esto es para que ustedes entiendan de dónde viene la palabra. ¿no? Maestra Paz. Present. Y futuro. Jorge, se me le cayó otra vez la, la, el internet a Jorge. Sí, sí Jorge, está bien, ya. Pero espero que se estabilice. Uy, ¿qué hice? Permítame. No, hombre, la regamos aquí. Permítame. Pero tenés que escribir todo de un solo. Permítame. Por estar hablando de más, borré todo. Permítame. Vamos a escribirlo otra vez. Ah, pero lo que quiero ponerles es esto, ¿verdad? El PAS. PRESENT el futuro el past dijimos que era el good el present dijimos que era want y el future era will verdad entonces esto se traduciría así miren eh, yo quisiera yo quiero y yo querré pero esta estructura gramatical no es exactamente que nosotros vamos a poner todos los auxiliares en presente, pasado y futuro, ¿sí? Como en el do y el did, el do es pasado o presente y el did es pasado, ¿verdad? O como otros auxiliares, ¿verdad? Que están en inglés, que ah, todos llevan presente, pasado y futuro. No. Esto es para explicarle que es el querer, el tener deseo de hacer algo, ¿sí? Pero como ya se fijaron, cuando yo digo she would like to drink water, estoy diciendo que ella quisiera tomar agua. Pero aunque el verbo este tiene una estructura sobre el pasado, la oración en sí no es del pasado, es del presente. ¿Sí? Ok les voy a poner un ejemplo en un tema que ustedes van a ver en el futuro el presente perfecto present perfect aquí les voy a poner el ejemplo tal vez me entienden qué es lo que quiero decir i have worked in a bank for two years Yo he trabajado... Ah, perdón, aquí me faltó. I have worked in a bank for two years. Yo he trabajado en a bank por, por eh, dos años. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que en el pasado yo trabajé en a bank. Que yo sigo trabajando en a bank. Y que probablemente, si Dios nos da vida y todo, pues voy a seguir trabajando en a bank. ¿Sí? Eso estoy diciendo. Ahora bien, pero, pero presente perfecto. ¿Por qué se llama presente perfecto? ¿Y por qué estoy usando have? Si me está hablando de una situación del pasado. ¿Sí? Vaya, con esto les quiero decir que los auxiliares, aunque estén en presente o aunque estén en pasado, como el would, no quiere decir que siempre que se use, use auxiliar va a ser sobre el pasado no aunque el auxiliar sea pasado pero puedo hablarme de una situación del presente sí ok good aunque la estructura gramatical se refiere al pasado pero podemos usarlo en presente sí aunque aquí diga presente perfecto pero yo estoy explicando algo que sucedió en el pasado y que sigue sucediendo y que probablemente va a seguir sucediendo, ¿verdad? Esto por último, perdón que esté hablando tanto de la gramática, pero quiero contestarles bien sus preguntas y no quiero dejarlos extraviados. Esto sucede también con el presente continuo. Miren, present continuo. Aquí sí me van a terminar de entender. Dijimos que el presente continuo se utiliza para referirse al futuro también. ¿Cómo es eso? Presente y refiere a... ¿Cómo así? Bueno, aquí les explico. I am working next Saturday. Yo voy a estar trabajando el otro sábado. Mire, aquí estoy hablando del futuro. ¿Por qué el futuro? Porque ahora es un lunes y el sábado es el futuro, ¿no? Sí, pero estoy usando el presente continuo. ¿Cómo así? Ah, quiere decir... Aunque la estructura, como el presente continuo, el presente perfecto, y en este caso, good tenga un tiempo específico, pero no necesariamente las oraciones que voy a hacer con esos auxiliares se refieren al pasado, presente y futuro. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, el would se refiere a una situación del presente, el present perfect se refiere a una situación del pasado. Permítanme. Ok, ya. La, la internet otra vez. Y el presente continuo se refiere a una situación de futuro. ¿Sí? Cuando en realidad decimos presente continuo. Hey teacher, ¿cómo así? Presente continuo y para el futuro. ¿Sí? Es posible. Es posible en, en inglés hacer esto. No sé si los extravié más, porque entre más nos metamos en la gramática, más nos vamos a complicar esto de la gramática es bien complicado ¿verdad? pero quiero que, que, que tengan una idea de cómo de cómo usar eh, los auxiliares como a veces ustedes leen una canción, o escuchan una canción o leen un libro ¿y, y esto qué significa? el AID como decía Mario ¿verdad? y ¿por qué aquí esto? el teacher nos dijo que el good era el pasado y, y está hablando del presente ¿cómo así? ¿verdad? ¿sí queda claro? Jorge, ¿me copia? Sí, teacher, le copia. ¿Sí? Bye. ¿le quedó Exactamente claro? Claramente me está diciendo que la oración, sí. ¿La oración, sí? O sea, el punto es que hay una continuidad, no importa el... si no importa. No importa el auxiliar que esté usando usted, no importa el auxiliar. El auxiliar puede estar en presente, pasado, lo que sea, eso no importa. Pero lo que nos importa a nosotros es la, el tiempo de la oración. ¿sí? Como por ejemplo el presente continuo, que ya lo vamos a ver, se refiere, okay. número uno, a situaciones continuas en el presente. Número dos, se refiere al futuro también. Entonces, no importa qué estructura utilicemos, usted focalice para qué sirve el tema. Vaya, el verbo to be significa, el propósito del verbo to be es... Decir que usted es o que usted está. El propósito del presente simple es decir una situación habitual, con algo que usted hace rutinariamente. El propósito del presente continuo es describir algo que usted está haciendo en el momento o algo que va a suceder en el futuro cercano. ¿Sí? Y el futuro con be going to o will nos describe situaciones futuras. ¿Sí? Ok, entonces el propósito de cada tema es lo que importa. Si usamos adjetivos, preposiciones, auxiliares, y todo eso, todo ese menjurje que usamos ahí, y lo metemos en la oración, eso no importa, son, son como aditivos que van ahí, ¿sí? Lo que a nosotros nos interesa es, ¿para qué se usa cierto tema? ¿Sí? Vaya, ahorita que vamos a ver el presente continuo contra el presente eh, simple, piensen en eso, ¿para qué se usa? ¿Para qué sirve ese tema en inglés? Ok, entonces vamos a verlo ahorita. Un repaso. Permítame, vamos a borrar todo esto. Nos salimos de acá. Y les voy a compartir el archivo de la clase anterior, ¿verdad? Aquí estamos, present simple versus present continuo. Especialmente a Manuel, que no estuvo en esta clase, ¿verdad? Ahorita se lo compartimos, Manuel. Un repaso nada más, ¿verdad? Ya vamos a hacer una actividad para que no les parezca tan aburrido la clase, ¿verdad? porque pura gramática. Está bueno, está bueno. Está bueno, le interesa, vaya. Entonces, ustedes mandan aquí. Vaya. Eh, este era, discutimos acá esta pregunta. Vimos la conversación. Ok. Ya, yeah, esto es lo que me interesa. Okay, the simple present versus the present continuous, right? We use the simple present to describe habitual... Actions have listen habitual actions. what is habitual is something that is repetitive. For example, I take a shower, I drink, I drink water. I'm sorry, I eat breakfast, I work, I brush my teeth. so these are habitual routines. Routine, listen, pay attention. Routines, okay? And also with a simple present, we use frequency adverbs. And also uh, in the simple present, okay, sorry, in the simple present, we have some specific verbs that are exclusive. are exclusive for simple present. Like have, want, need, like, and, and hate, and love, right? Eh, anteriormente les envié un material al grupo de WhatsApp explicando esto, ¿verdad? Ahí vayan, uh, está esta clase ese día, pues les mandé un material que encontré en internet para ustedes. Entonces, estos verbos generalmente se usan siempre en el presente simple, ¿ok? Now let's go to the present continuous, right? The present continues are for actions in, the, in progress now. ¿Qué quiere decir? Algo que está pasando en el momento. In this moment I am, I am studying English. Estoy estudiando inglés ahorita, ¿sí? Ok. En el caso de Saúl, por ejemplo, él está comiendo semita ahorita, ¿verdad? ¿eh? Ah, no, perdón, Saúl, no me confundí. No, perdón, sí, era un lapicero. Ah, qué lástima. Bueno, pero está pasando en el momento. Entonces, pues esa se está comiendo un lapicero. Perdón, eso, disculpe por molestarlo. Pero sí, o sea, es algo que está sucediendo en el momento. The teacher is speaking. Ahorita estoy hablando, ¿sí? ¿Cómo describo eso que está sucediendo en el momento? Puede ser que ahorita esté hablando y mañana no. Y el día de la madre esté durmiendo. Sí, entonces, no es una, algo habitual. No estoy describiendo algo habitual. Estoy escribiendo algo que está sucediendo en el momento. Y la palabra clave es, miren, right now. Right now, ¿ve? Ahorita. Now, in this moment. Right? Muy bien, esos son los propósitos. Oiga bien, les dije que pusieran atención para qué sirve cada tema. El tema del presente simple sirve para describir acciones habituales, rutinarias. Y el presente continuo sirve para describir acciones que están pasando en el momento. Y como ya vimos anteriormente, también para describir situaciones del futuro cercano, ¿sí? Va. Para eso nos sirve. Ahora, la estructura gramatical ya es otro pisto, es otra situación, ¿sí? En la estructura usamos el sujeto I más un verbo like. Más un complemento, eh. Coffee o, o lo que sea. Y sí, puede ser lo que sea. Sí. Ok. En negativo usamos el don't, el doesn't. Aquí no aparece, pero. Pero así es la estructura del, del presente simple. I don't like coffee. No me gusta el café. She doesn't like coffee. Y también están las preguntas. Están las preguntas de si no. Do you like coffee? Yes, I do. No, I don't. Y where do you work? ¿Dónde trabajas? What do you do? Preguntas de información. Entonces, es la estructura del presente simple. Ahora, la estructura del presente continuo es. Verbo to be, el verbo to be, am, um, are, and is, y un verbo al que le vamos a agregar ing. We're making dinner now. She's studying English this year. Miren, ¿sí? es sujeto, verbo to be y un presente participio, que es un presente participio, es un verbo más ing. Sí. Vale. vean la estructura de ambos son diferentes vean el propósito de cada uno el objetivo de cada uno es diferente también sí pero normalmente nosotros los confundimos algunas veces decimos I eating coffee, I, I eating eh, food I eating yo comiendo comida <laughs> pero es I, I am eating, yo estoy comiendo comida. O sea, I am eating. I am I, I, I playing, I playing. Yo jugando. <laughs> I am playing. ¿Sí? Ok, entonces eh, no lo confundamos. ¿Hay unas preguntas hasta este momento? Especialmente Manuel, si tiene alguna pregunta. Está claro como la horchata ahí, ¿verdad? Okay, yes. thank you, Manuel. Manuel. <laughs> yes, right. right. Okay, thank you, Manuel. Muy bien, entonces queda claro esta parte, ¿verdad? Ahora vamos a avanzar. Let's go. Y vamos a distinguir cuándo usar el presente continuo, el presente simple. Aquí les voy a ayudar yo porque esto es un repaso, ya lo hicimos en clase. Y no quiero tirarme toda la clase solo en esto. ¿Verdad? Así que yo les voy a echar la mano aquí. Entonces aquí. Cuando digo right now. Entonces. Debo usar. El presente continuo. ¿Por qué? Porque estoy describiendo algo que está sucediendo en el momento. ¿Quién está comiendo? Uh, ¿Quién está almorzando en la cocina? Es algo que sucede en el momento. Y la palabra clave es right now. mire Se la voy a escribir acá para que ustedes se vayan ubicando. Right now. ¿Ve? ¿eh? Ahorita. Cuando hablo de right now, presente continuo. Presente continuo. Right? Continuo. Where usually. Ah. Como es. Usually quiere decir que es algo continuo. Ah, perdón, era das. Story. Where does... Qué oso, qué oso, perdón. Where does... He usually eat. ¿Ve? Al verbo no se le agrega nada, no le va a agregar ing, ni S, ni nada. Where does he usually... ¿Cuál es la palabra clave aquí? Usually. Así usted entiende que estamos usando... Presente simple, porque los adverbios de frecuencia se usan con el presente simple. Vaya, a ella no le gusta. No le gusta el azúcar. Entonces, es algo permanente. No es que ahorita le está gustando y otro ratito no le gusta y después sí le gusta y después no le gusta. O sea, no, ¿verdad? Es algo permanente. Y como dijimos, que los verbos have, need, like y want y otros verbos también. Son exclusivos del presente simple. ¿A usted le gusta algo o no le gusta? ¿Usted necesita algo o no lo necesita? No puede estar usted diciendo en pedacitos lo voy necesitando o en pedacitos lo voy me va gustando. No, no puede decir eso. ¿O le gusta o no le gusta? O sea, en este caso no le gusta el azúcar. They don't like it. A lot of sugar. No le gusta mucho el azúcar en el té. Entonces, ¿cuál es la, la palabra clave aquí? El verbo like. Que se usa exclusivo para presente simple. En la número cuatro. Everyday. ¿Qué es everyday? Algo constante. Algo rutinario. ¿sí? Everyday. Algo habitual. ¿Ve? ¿sí? Cuando yo digo habitual o rutinario, ustedes. Pensan, ah. Presente simple. Everyday es algo rutinario. Algo habitual, ¿verdad? Entonces, we clean. Limpiamos la cocina todos los días, ¿verdad? Especialmente no, Manuel, que la esposa lo envía todos los días a cocinar. No, no tengo esposa. Ah, perdón. Mi mamá. Qué suertudo, ¿verdad? No, los novios. Ajá. No, no, tampoco. Eh. No, no molestemos así, por favor. We clean the kitchen every day, ¿sí? Tarde Ahí se desquitan el trabajo, oiga, Manuel. <laughs> ok, number five. Elena y Joe are here. Ahorita no están. No están, ¿verdad? Eh, permítame, tengo un mensaje acá de Jorge. Lo siento, Jorge. Que la internet está fallando, ¿verdad, Jorge? Pero ahorita lo veo ahí en la cámara. Ojalá que no se desconecte. Sí. Está mantenida ahorita. Bueno, bueno. Generalmente hay que pagar la factura, oiga Jorge. O hay que llevarle fruta. Ya, ¿no? ya. <laughs> hay no, que llevarle. No <laughs> Mire, lleve fruta al vecino para que no le corte ahí la siguiente. Vaya, es. Sí. Ok, Dey. Como ellos no están aquí ahorita, entonces es una situación poco usual. Normalmente están aquí, pero hoy no están. Entonces, ¿qué están haciendo? Ellos están conduciendo. They are driving. ¿eh? They are driving. Ellos están manejando, conduciendo, ¿sí? Vaya, ¿hasta aquí lo vamos a dejar? En ese caso en las cinco se le puede poner el aposto. Ajá, sí, sí, sí. Ahorita se lo pongo, permítanme. Okay. Aquí, ustedes dicen rana y yo salto. Permítanme. Vamos a ver si, si lo podemos hacer aquí. Por ahí creo. Ahí está. There, drive. Ahí está, there, Driving. Mire contractado, eh. They're driving. Oh they are driving, sí. OK. Muy bien, voy a borrar ahorita. Si van a hacer una captura de pantalla, hasta el momento. ¿Puedo borrarlo? Bye. Borramos. Y ahora vamos a la siguiente página. Aquí hay otro ejercicio, pero no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo. Vale. Okay. Aquí también les voy a dar yo, perdón, que yo sé que ustedes quieren practicar, pero nos va a llevar mucho tiempo, así que. Se aquí está. I want o oh, I am wanting acá nosotros. Aquí en este caso sería I want. Porque want... yo quiero. Quiero, ¿no? Quiero. Y cuando yo digo quiero, es presente simple, ¿verdad? Ah, pues no, ayúdenme. Yo creo que está fácil para ustedes, ¿verdad? La dos, ¿cuál sería la respuesta? She likes. She likes. Very good. Ah, pues sí. Sí lo entendieron. Me siento feliz por eso. Este tema es muy difícil. ¿Y my sister always? It. It's, it's ah, it's sitting it. Un momento. It. It's. No me asusten. No asuste, it. ¿Por qué? It. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque aquí dice always. Pero tiene. Siempre. Siempre que, siempre que dé, diga always. Presente ¿El simple. Presente simple. Sí, porque habla de adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia únanlos al presente simple, no al presente continuo. Oiga. Ok. Muy bien. Number four. Mark's parents cook or are cooking dinner twice. Our cooking, our cooking dinner. Es que vea la, fin la final. No se deje ir. Mark. Vea la, al final, dice, dos veces a la semana. Twice. Okay, ¿Qué okay. dos veces a la semana, Manuel? ¿Es eh, algo que Jari, está sucediendo ahorita o es una rutina? Es una rutina. Es una Simple rutina, press. sí. Simple press. Entonces, ¿Cuál sería, Cook, Manuel? Press. Cook. Ah, excelentoso. Yeah. Cook, ¿ve? ¿eh? Ahí estamos. Ahí está. Uy, me pasé aquí. Y la última, ¿verdad? They study tonight. Esta noche. Studying, right? They study tonight. ¿Por Porque puede ser que en la otra noche no esté estudiando. Puede ser que eso no sea rutina. Si dijera they study every day, ay, sí es rutina. Ahí sí es rutina. Pero no, no dice every day, no dice always, no dice sometimes. Dice está. Pretty quick. Every week, ajá, no. no dice eso, dice tonight. Está refiriéndose algo en al O sea, pueda que sea ahora, pueda que no sea mañana. O puede ser que sea mañana Para. también, ¿no? no se sabe. Entonces, lo, lo, entonces esto nos indica una acción acción momentánea, ¿verdad? Ok. Y vamos al dibujito, que este dibujo me gusta. porque Aquí hay más ejercicio, pero... Este este PowerPoint yo se los compartí en el WhatsApp, ¿verdad? Ahí pueden verlo y practicar todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Es la presentación 13, creo, ¿verdad? No, no, perdón. La presentación 9, creo que es. 12. 12, ah, gracias, gracias. La presentación 12. 12. La anterior, ¿verdad? <laughs> gracias, Carlos Enrique. Sí, la del viernes. Sí, la del viernes, ahí está. Okay, ¿qué no, si haciendo? Poniéndome el día por los tres días que estuve Los me han pasado factura. Eso estoy viendo, Carlos Enrique. Va, bueno, entonces la chica aquí, la la señora de Pérez Vargas. Ay, ah, pues alegre, vamos a. Ver. Ya le vamos a dar su teléfono, oiga, no se preocupe. Solo que esta chica lo va a mandar a lavar los trastes. <laughs> bueno, dice, what is this woman doing right now? ¿Qué está haciendo en el momento, en este momento, sí? Cheese eating? eating, Chinese food, mire, está comiendo comida china. Pero todas las noches come comida china. ¿Qué creen ustedes? No, no. Es cierto. No, no, no todas las noches, solo ahorita, right now, ¿ve? ¿eh? Eh, ella está trabajando o está viendo su internet o está viendo una película, está viendo unos memes, no sé qué está haciendo ahí en la computadora. Pero ¿será que todas las noches? No sabemos, ¿verdad? Pero al menos en esta figura, en esta foto, sí aparece que en este momento está viendo la computadora. Está viendo el celular también. ¿eh? ¿Quién quita que esté dando una clase de inglés como el teacher? Porque aquí tengo mi celular y tengo la <laughs> Puede hacer, pero es algo que está sucediendo en el momento. She's eating, she's watching the computer, she's talking with someone, está hablando con alguien en el teléfono. We don't know. I don't know. I don't know. okay. Ahora, ¿qué hace regularmente? Ella se puede bañar, se puede lavar los dientes, puede ir a trabajar, puede visitar a su familia los viernes. Puede ir al gimnasio todos los días. ¿sí? Goes to the gym. Y según el dibujo, también puede estar trabajando todo, perdón, todas las noches, ¿no? Y todas las noches, perdón, habla con sus amigos por teléfono. Puede ser regularmente. Bueno, veamos, hagamos unas oraciones. She always works at night. She sometimes talks to her friends on the telephone. She checks her email every day. She watches videos every day. Uh -huh. She, ajá, uh -huh. she, she eating, diner. No, 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 un no. momentito. Es no. algo que está sucediendo ahorita, Carlos rico o algo que usualmente. Ah, ah, okay. No, que está sucediendo ahorita. Si sí está comiendo, estás cenando, quizás, o, sí. es, o almorzando, probablemente, no sabemos. Pero ahorita, ahora, ¿siempre almuerza? ¿Qué, ¿Qué dice Carlos Enrique? ¿Sí almuerza siempre ella? Claro. Claro, entonces podemos convertir la oración así, miren, para okay. que. No entendamos. She is eating Chinese food right now, and she always eats lunch. O she always eats dinner, ¿verdad? ¿Sí? Creemos que es la noche, ¿y ¿verdad? She eats, she always. Entonces decimos algo que está sucediendo en el momento, pero también estamos diciendo algo que frecuentemente sucede. ¿Okay? Ahora vamos a unos ejercicios. esto lo vimos anteriormente en todo lo que ustedes especialmente Manuel revisan estos adjetivos I will take the attendance okay say present please uh, okay eh, Carlos Josué Portillo. Carlos? Present teacher. Cindy, todo oyente, ¿verdad? Cristi. presente, Joshua? Joshua? No, ya no nos Solo un día se conectó Joshua, solo un dio el dulce. Esaú? ¿Es I'm here. Thank you. Eh, Elizabeth, estado oyente. Uh, Jill thank you, Giovanni, present thank, thank you, welcome Giovanni, Beatriz. Thank you. Okay, Beatriz, thank you, Jennifer Guadalupe. Present thank you, uh, Jorge, thank you, Enrique tampoco, verdad. Bueno, qué lástima, pero cada quien eh, sabe cómo está su estado de salud, ¿verdad? Así que bueno, esperamos que Enrique siga al menos el otro curso. Eh, Eduardo, Present. thank you, Mr. Flores, eh, Alejandro, Present. thank you, Manuel, Present, teacher. thank you, Mario, Present. good. Eh, Andrés? Present, teacher. Ok, Andrés, thank you. Oscar? Present. Very good. Victor? Present, teacher. Good. And Carlos Enrique? Present, teacher. Very good. Y quiero ver. Eh, Sí, tenemos casa llena este día. Y todos los que están participando activamente en el grupo están presentes. Así que, congratulations, los felicito. ¿Verdad? Eh, ya llevamos, ya pasamos de la mitad del curso, así es que, eh, por favor, démosle con todo ya para llegar al 80% de la asistencia. Oiga, thank you. Y aquí ustedes mandan. Si quieren que yo les ponga un tema, pues vemos lo del manual, pero también les puedo dar otros temas, ¿ok? Y aquí me dice presente Elisa. Thank you, Elizabeth. Good. Now repeat after me, please. Repeat after me. Happy. Sad. Happy. Sad. Hungry. Listen, it's not is not angry. It's hungry. Thirsty. Hot cold tired sick angry Don Ramon style right angry <laughs> nervous nervous scared <laughs> the mother in law okay <laughs> Okay, then embarrassed. Embarrassed. Uh, quiero darles una nota cultural en inglés cómo se dice ella está embarazada. Pregnant. Sorry? She pregnant. She is pregnant. ¿Ok? Eh, ¿Y cómo traduciríamos esto? Literalmente. ¿no? no, no me diga embarazada. No, Literalmente, ¿cómo se traduce? Prematura. No. Pre preñada. La comió. De preñada. No, por favor. Ver, ¿sí? Tenemos señoritas presentes, por favor. <laughs> ok. Y la grabación la como, pueden ver hasta los, los niños. <laughs> la pueden ver hasta los niños. Bueno, es para adultos, ¿verdad? Pero, pero pueden ver a los niños ahí con cuidado. Recuérdense que se sube al YouTube, ¿no? Entonces, si nos escuchan algo ahí, nos clausuran. Bueno, <laughs> vale, vamos. Eh, She is pregnant. Quiere decir, la palabra soy ofensiva en español, pero es natural, preñada, ¿verdad? La palabra es preñada. ¿Sí? Eh, pero en español, para no usar esa palabra, usamos la palabra embarazada, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir embarazada? Quiere decir embaraz. Les voy a explicar por qué. Eh, se usa el término embarazada porque es un sinónimo de un problema. Es decir, en el pasado, como se discriminaba a las mujeres, no se les daba ni derecho a voto, ni nada, o sea... Una discriminación, ¿verdad? Y todavía existe, todavía existe mucha discriminación, ¿verdad? Entonces se decía que cuando una mujer es, iba a tener un bebé era una situación penosa para ella, uy, esa mujer va a tener un niño, ¿verdad? Era algo embarazoso, ¿sí? Entonces, la palabra embarazoso es sinónimo de un problema. Entonces la gente decía, ella está en un problema porque va a tener un hijo, ¿sí? Una discriminación total hacia las mujeres, ¿no? pero entonces se hizo costumbre y todavía en el día hasta hoy en día la gente dice está embarazada ¿no? aunque así como cuando van a hacer un bebé en lugar de nacer dicen dio a luz que dio la luz verdad pero en inglés así se dice she's pregnant no es ofensivo en inglés y para mí es mejor el término este pregnant que el que usamos nosotros en español de el que Van a disculpar, pero el, el término que usamos en español me parece bastante hipócrita, ¿verdad? <laughs> ¿Ok? Degradante. Degradante, sí, degradante, ¿verdad? Pero, ni modo, así es la cultura, ¿verdad? Así tenemos que aceptar. Perdón por el comentario, pero para que ustedes vean la palabra embarrassed y pregnant en in inglés, right? Okay, let's continue. Sigamos con el repaso, entonces. Okay, listen. <clears throat> Why are you crying? I'm crying because I'm sad. I always cry when I'm sad. Why is she smiling? She's smiling because she's happy. She always smiles when she's happy. Okay, now repeat after me, please. Repeat after me. Why are you crying? I'm crying because I'm sad. <laughs> okay? I always cry when I'm sad. Why is she smiling? <laughs> she's smiling? She's smiling because she's happy. Repeat this, she's smiling because she's happy. Simple present. She always smiles when she's happy. Okay, vean la estructura. ¿Por qué está llorando él en este momento? Miren, está viendo una novela ahí. Pero, ¿cómo se llamará la novela? Miren, lo que es Betty la fea. ¿no? <laughs> okay. So, I'm crying because I'm sad. En este momento estoy, estoy triste y por eso estoy llorando. ¿Ok? Y les explico de una forma rutinaria: siempre lloro cuando estoy triste. <laughs> ¿Ok? Triste. Siempre. ¿Why is she smiling? Ahorita, ¿por qué está, está sonriendo esta chica? Because she's happy. Y ya se sonríe siempre que está feliz. Mm, se sonríe. ¿Ok? Good. Esta parte no la practicamos bien en la clase anterior, así que la vamos a ir haciendo uno por uno, ¿ok? Let's begin with eh, Carlos. Carlos en Cristina, please. Carlos, you are eh, B. En Cristina, you are A. Let's follow the model. Sigamos el modelo ahí, ¿sí? Give me a second. Ladies and gentlemen, from Hollywood, California. Carlos and Cristina. Action. Mm, what are you... Shouting. You are so... Shouting. 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 It's shouting. What are you shouting? I am shouting angry. No, no. I'm I shouting. am shouting okay look look oh. at this i will show you i will show you look at this i am oh i am i am shouting i am show. shouting 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 angry because i'm angry repeat because sad because because i'm because i'm i angry I angry angry Okay i angry. All... angry yes angry I always okay I always shout. always shout shouting no no shouting no shout. I always shout Mire I shout always shout el verbo está en presente shout. when okay I'm angry angry Okay. I always cry when I'm ang angry, right? Okay. Good. Now, again. La anterior no se imprimió. La anterior no se imprimió. La siguiente sí se imprimió. Action number two. Cristi. We are, you is shouting? I am, I am shouting because I'm, I'm angry. I always shout when I'm angry. Okie dokie. Claps. Thank you. Very good. Pongámosle ahí símbolos de, de aplauso a los compañeritos, please. Vamos vale, a ver, vamos a dar un punto ahí. Thank you very much. Thank you very much. Yo por mi parte les voy a dar ahí un aplauso también. Okay, Carlos Enrique very good. <laughs> yes. Okay, next one, please. Uh, bite, biting, bite, biting. Who's next? This is Esaú and uh, Jill. Jill, you make the question. Jill, your letter A, and Esaú letter B. Okay, ladies and gentlemen, directly from Kuhukuyo, we have Esaú and Why is he giving his name? Esaú? Yeah. Es ready. Perdón que se estaba cortando el link. No problem. No le escuché. Repeat the question, Jill. Okay. Repeat the question. Hi, this is Billy. Okay. Is there? The hour. No, he is. Um, he is biting. He is biting nervous. No, no way, wait, wait. He is biting his nails. Ah, okay. He, he is, is biting his nails. He is biting his nails. Because because I am nervous no he is he is nervous mm -hmm. continue he always he always bites his nails bite his nerves when? When is when is nervous? Excellent. Very good. We start like this, right? Comenzamos así, así, luego para arriba con todo eso. Thank you, gil and Esau. And let's go to the, the conversation tree, right? Veo que está un poco difícil. Uh, es que este es el modelo, ¿verdad? Este es el modelo y luego nosotros la adaptamos aquí a drink drinking y el pajarito the bird right okay let me see who's going to help me Ooh, Jill now Giovanni and Beatriz right Giovanni you make the question Beatriz the answer ready okay. action why is the bird drinking It, it is drinking because it's thirsty. It always drinks when it's thirsty. Congratulations. Yes, excelentoso. Perfect, that's it, right? Okay, the last Cucho one. Mucho cortado, mucho cortado. No sé okay. si la pueden well, repetir. Hello, hello. 1 2 3 1 2 3. Okay, now. Escuchó, Carlos Enrique. Escuchó, Enrique, No sé, si, no sé si, si la pueden repetir o usted dice. Eh, Carlos Enrique, you make the question. Letter A. You, Carlos Enrique. Why? Why is he bird? Drinking? No, no, wait. Is he no? Is the bird. Is this bird. Excuse, him. sorry. why is the beer the bird drinking a oh, bird bird the the beer no because it's okay bird. The, the bird. It'll also right no, the bird with the bird 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 okay very good it is drinking because it is thirsty it is drinking because it is thirsty. It always drinks when it is thirsty. You understand, Carlos Enrique? I understand. Okay. Now let's continue with the next one. All right? Este no lo hicimos la vez pasada, así que vamos a hacerlo con todo. Y ya que Manuel ya le dimos toda la explicación, hoy que nos ayude Manuel, ¿verdad? Ok, Manuel. You are letter B. En Alejandro, letter A. Conversation shivering. Shiver is temblando, ¿verdad? Right? Uh, uh, shiver. O oh, shivering. Shivering. Shiver, shiver, right? So I repeat. Uh, Alejandro, make the question, and Manuel, make the answer. A and B. Action. Ah, okay. Alejandro, the question A. Manuel, letter B. Okay. Why are they shivering? They are eh, shivering because they are cold. Uh, continue, continue. They, they always shiver when they are cold. Uh, Manuel, excel. Menos mal que no estuvo la clase anterior, ¿no? Porque. <laughs> Perfect, Manuel. Congratulations. Good. Next question, right? Stanley's restaurant. Stanley's restaurant. So, in this case, it's going to be eh, Giovanni. Ya participó con Beatriz, ¿verdad? Yes. Okay. Jennifer and Jorge. Jennifer, you made the question. And Jorge. Jorge todavía está en el. Por acá, Jorge. Ya se le estabilizó. Ahí está. Okay, hacerle. thank you. Thank you, Jorge. <laughs> Estaba preocupado que le había ido en internet. Okay. So Jorge, your letter B. And uh, Jennifer, your letter A. Ready? One, two, three, Action Jennifer, do you copy? Okay, creo eh, que. Ah, ya, yes, eh, Jennifer. Eh, you are here, right? Eh, me, say, permítame, le voy a enseñar por dónde estamos, Jennifer, para que no se pierda. Estamos acá. Okay, you are letter A, Jennifer. and Jorge letter B. Yeah, okay. I Okay Jorge. I I because I rest hungry. Okay. They are, they are going. Always, okay. Wait. They are going they to the restaurant. Re the restaurant because, be, because Because They are hungry. They are. They, they are. They are hungry. They are hungry. Good. ¿Por qué están yendo al restaurante? Ah, ellos están yendo al restaurante porque están hambrientos. They are going to the restaurant because they are hungry. Hungry, no angry. Hungry, right? no. Hungry. Now, they always, Jorge, hungry. they always. They always? They always eh, lounge. No. Está bien ahí. Siempre vamos a usar este. Mire. They always go. They always, always go. Going... No, going no. Go. Porque el verbo they es Go. 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 Go, porque ahora este Jorge estamos ¿De hablando decir? de estamos hablando de algo rutinario. Siempre que están hambrientos ellos van a Stanley y a comer ahí, ¿verdad? Ok, they always go to Stanley restaurant. They are work hours to, to Stanley because ah no when sorry when when, when 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 they are they are when they are hungry. Excellent. Mm -hmm. Very good, Jorge. Ahí entre saltito y saltito, saltó una piedra por aquí, una tabla por allá y llegó, ¿verdad? En okay. <laughs> yeah. en verdad, gracias. Yeah, no, no. Thank you. Thank you for your participation, right? Okay, good. The last one, please. Eduardo. And Eduardo and Mario. Yes, Mario, your letter A, and um, Eduardo, your letter B, right? Right. One, two, three, action. Why is she going to the doctor? Um, She's going. Eduardo. She's going. She's going to the doctor because she is sick. Oh. Continue, continue, Eduardo. Continue. She always. And she always going. No, goes. Goes. In simple she presence. always, she always goes to the doctor when. She has sick. No, she is. Uh, she is sick. Okay. She goes and she is. She goes and she, she is. No, no. Okay. She goes. She goes to the doctor when she is. When she. The first is she goes. She goes. Uh huh. Uh, she always she goes go to the. She goes to the doctor when she is sick. Siempre va al doctor cuando está enferma, right? So it's a it's a frequency, it's simple present, right? Eduardo? Okay. Right. Thank you very much. Thank you very much. Now, uh, any extra question now? Hoy creo que sí, ¿verdad? Le, le dimos con todo esto. Do you understand? Simple present versus present continuous, right? Él está llorando ahorita porque está triste y siempre llora cuando está triste. Es una costumbre, es una rutina de él. Cuando está triste, llora. Y ahorita está llorando. ¿Ok? Espero que los de Real Madrid estén riendo mañana, ¿verdad? Y no estén llorando. Que le gane el Manchester City, ¿verdad? No quiero verlos así. Bueno, yo creo que no hay madridistas aquí, ¿verdad? Perdón, disculpen, creo que me equivoqué de grupo, sí, sorry. <laughs> ya saltó Jorge ahí. <laughs> ok, very good, estoy molestando. No, let's no. continue. <laughs> eh, ¿Estamos claros entonces? Aquí ya complacimos peticiones, ahora ya podemos irnos a la clase. ¿Podemos irnos a la clase o hay alguna pregunta extra? Estoy a sus órdenes. Sir, yes, sir. No questions. ¿Puedo hacer un pequeño examen ahorita sobre el presente continuo y el presente simple? Arre. Ah, ok. I like this actitude. Es la actitud que me gusta, ¿verdad? Ah, pero ya no, ya no hay. <laughs> ok. Now let's go to the class today, right? Vamos a la clase ahora. Y recuérdense que el, el, la presentación, bueno, si quieren se la vuelvo a enviar, ¿no? Por mí no hay problema, no me cuesta absolutamente nada. Les envío esta presentación, especialmente Manuel, que no la ha practicado, ¿verdad? Ok, ahora vamos a la clase de este día. Okay, ahí estamos ya. Mm -hmm. Ladies and gentlemen, inglés corporativo and in say welcome to English for Work program, Basic Module 2. Today is uh, May 8, 2023. Okay? Now... Describe scheduled events at the workplace. Good. And in this moment, are you having some events? Let's say Eduardo, what about you? Are some events in your company taking place? like a training like a like a conference like a, what like a symposium any event is taking place in your company, eduardo? any event, teacher? Uh, what, what events, for example? what events are you taking a training, eduardo, or another activity? what events are taking place at your place this day? ¿Qué eventos se están llevando a cabo en su compañía, right? Besides the English course, Eduardo, course, right? Aparte de este okay. curso de inglés, ¿verdad? Porque este es un curso de inglés. No sé si la compañía le ha pedido o usted personalmente decidió tomar el curso de inglés, pues. Pero no sé Yo si... Lo la compa... Yo lo pedí a la compañía. Yo lo pedí a la compañía. Excelente, Eduardo. Very good. Now, uh, is there... Uh, the, 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 event, the event taking the company... Uh, for example, they they make or they take no, they given they given take cut uh, for for the for the many employees. Oh, interesting. For example, in actuality, in actuality, uh, are almost 50, 50 students. Eh, y, y, becas. y somos colaboradores y algunos que son hijos de, hijos de nosotros, ¿verdad? Otros que son sobrinos, amistades, cualquiera de ustedes que esté interesado puede aplicar creo que ya van a lanzar la próxima promoción en septiembre okay. para que puedan aplicar a becas por medio de la empresa si dicen que los lo recomendé yo no hay ningún problema, solo le van a pedir información a, a cualquiera de ustedes son becas para cargas técnicas Eduardo You can send the information right to the group Maybe you want, okay. yes, okay. yes, and of course, we have English corporativo class that we have this in support course, right? That is okay, totally free. <laughs> okay, good, thank you. Okay. Uh, and now, uh, Carlos Enrique, what about you? Are some events taking place in your company these days? When I say events, I say in, in meetings. Eh, trainings, eh, conferences, etc., etc. Carlos Enrique, new product launch, eh, training eh, at personal. Ah, for example. Um, some students are taking or some work uh, colleagues, uh, Carlos Enrique are taking some. Colleague. Ah, okay. Any training? Yeah. Oh, good. Interesting. Do you know the name of the training? Excuse me. Do you know the name of the training? The name? Seven habits of the effective people, for example, siete hábitos para la gente efectiva? No. Sí. Ah, okay. Eh, okay. Oh, okay. Okay. Interesting. Interesting, right? Okay. Now let's continue. Eh, listen, uh, this is vocabulary related with the reading. Sign is the act of writing your name to indicate that you agree. Okay, do you agree? Yes, and then okay. sign payroll. Payroll is a list of companies employees and the money they are paid, right? The money, so that is a payroll is um uh, how oh, do you say this in Spanish, Pedro? Is uh, planilla, planilla, right? Planilla. Okay, the advances. The advances are the progress in a document, right? The progress in a document. Okay, conversation class. Uh it says, Hello, Mari. What are some activities you are doing this week? Uh hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday, and sending emails on Wednesdays. On Wednesday, sorry. And you, Salvador and Yvonne, that's okay. I'm talking to colleagues and checking reports. And who, was who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay. Good. Now, please repeat after me. Hello, Marie. What are some activities you are doing this week? What are some activities? You are doing this week. Hi, Rose. Well, there are many things, there are many things I am doing this week. For example, I am signing, for example, I am signing some payrolls. I am signing some payrolls on Tuesday. I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday and sending emails on on Wednesday. and you and you repeat, please. that's okay. I am talking I am talking to colleagues and checking reports I am talking to colleagues and checking reports Repeat please and who is analyzing the advances in the company And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Peter, Okay, class. Any question? Any question about the the vocabulary? No. No questions. Okie dokie. Thank you, Jennifer. Now, please repeat us to me. I mean, <laughs> no, repeat that to me. Uh, let's practice the conversation. Excuse me. <laughs> Ok, let me see. ¿Quién, ¿Quién no me ha participado esta noche? Alejandro casi no ha participado, ¿verdad? Alejandro y Manuel, pongamos, ¿verdad? Ok. no he participado. Andrés, thank you, Andrés. Thank you for telling me. So, Andrés, you are Rose. You are Rose, Andrés. And. Oscar, Oscar no me ha participado. Ah, Mario, Mario. Ok, thank you, Mario. So, Esaú, you are Rose, and Mario, you are Mary, right? Mary, Mary, Mary. Thank you. One, two, three, action. ¿Quién entonces dijo? No, eh, well, Esaú, you are Rose, y, and Mario is Mary. Okay. Okay, go ahead. Hello, Mario. What are some activities you are doing this week? Hi Rose. Well, there are many things I'm doing this week. Uh, for example, I'm signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and shaking reports. Um. and who is analyzing 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 analizando the advances en the, the, the company Peter is okay thank you very much thank you very much okay two more volunteer right manuel you are rose manuel and chill el casi no le hemos puesto trabajo esta noche <laughs> Okay, Jill. Okay. You are you are married, Jill. Okay, good. Emmanuel is Rose. One, two, three. Okay. Action. Hello, Mary. What are your What are some activities you are doing this week? I was, well. There are many. I I am doing this week. For example, I am... Signing? Signing? I am signing some payrolls from Tuesday and sending emails from Wednesday and you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. Okay. And okay. who is? Who is? Analyzing, Jill, analyzing. Who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay. Peter is, right? Thank you very much. Good. The last participation and we finish. Uh, Giovanni, please. Your, little, your Rose. And let me see. Andrés dijo que no había participado, Ah, Andrés. No, Andrés ya, ya participó, ¿verdad, Andrés? Permítanme solo. Voy a desconectar un micrófono aquí, permítanme. Ok. Eh, Andrés ya me participó, ¿verdad? Bueno, todos han participado, pero. No, teacher, yo no he participado. André. Ah, pues yo me confundí, Andrés. En serio, ¿no? ¿En serio? Sí, de verdad, no he participado para nada en la clase. No, me está bromeando, ¿verdad? Va, <laughs> Pero hoy sí, pues ¿no? usted va a ser... Hacer... No, es que ya le di... No, en serio. ¿Y a quién le di participación? Pues, bueno, no, Rob. No bromeo. no bromeo yo con la participación. Sí, bueno, sí, sí tiene razón, discúlpeme. Va, entonces usted va a ser Rose y Carlos Enrique, ayúdeme, Carlos Enrique. You are Mary, right? No, no ha participado tampoco Alejandro. Ah, ya. Ah, pues lo vamos a poner en la siguiente conversación. Ok. Andrés, you are Rose. Permítame que se active otra vez. Va hoy sí. Andrés, you are eh, Rose. Carlos Enrique, you are Mary. Ready? One, two, three, action. The microphone. Andres, Andres, the microphone. Okay, sorry. <laughs> <laughs> Hello, Mari. What are some activities you are doing this week? Hi, folks. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to college and checking reports. And who is analyzing the advance in the company? Peter is. Okay, thank you very much. Andres, repeat after me, please. Doing. 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 Excellent. Talking. Doing. No, talking. Oh, talking. Colleague. Colleagues. Colle 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 yes, excellent. Very good. Now, Alejandro, help me, please. You are Rose, Alejandro. And let me see. Jorge? Is Jorge there? Is Jorge there? I'm sorry. Ok, so Giovanni, help help. Me. Ah, oh, sorry, Jorge. Jorge. No, no. Ok. So Giovanni, help me, please. Hi. Ok, wait, wait a minute. Eh, okay. Giovanni. And Jorge is not here. Es que Jorge se le va no la... Se... Permítame, solo quiero revisar si está Jorge. Si no, Giovanni. Sí, Aquí, se se Ahí está, ya lo vi, ya lo vi, Jorge perdone, sorry, hoy sí, hoy es que ya se, se había salido de la luz. No me ¿verdad, pero sí. sí. estaba hablando, es que al le El brillo me la había bajado. Vaya, entonces, sí, eh, Alejandro, ¿Verdad? Este, y, y Jorge, sería, sí. Y Giovanni creo que ya me participó también, ¿Verdad? Bueno, vamos entonces, Alejandro, your rose en hey Jorge, you are Mary, right? Ladies and gentlemen, one, two, three, action! Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there, well, there are many things I I am doing this week. For example, I am sitting on on Thursday and sending in my own Wednesday, and and, I, and you. That's okay. I am talking to college and checking reports, and Jewish is the advances in the company. Peter is. Okay, listen, repeat after me. Signing. 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 Payrolls. Signing some payrolls. Payrolls. I am doing this week. Doing. Doing. I am doing. This week. This week. This week Talking. Listen, repeat, please. Talking to colleagues. Sorry. Talking to colleagues. Colleagues. Colleague. No, colleagues. 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 ah Okay, very good, excellent. Don't say colleagues. No, no, colleagues, right? Good, that's it, right? Eh, no, pero colleagues lo dijo el compañero. No lo dije yo. No, no, está bien. No, no importa que lo haya dicho, ¿verdad? Aquí, inclusive es para todos, para todos. Siempre que... Que participamos y a Pero veces. Sí, Gracias. claro, claro, Jorge. Hasta yo me equivoco, ¿verdad? Así que no me preocupe, esto es de ir aprendiendo. <laughs> y si no lo Pero dijo este usted. Más expreso, que todo. Sí, yes. Ah, solo por eso le vamos a poner un, un trabalengua a Jorge, ¿verdad? Repita usted a usted mí, Jorge. El narizón de la narizonería. <laughs> El narizón de la narizonería. Oh, excelente. Otro, otro, ya me gustó que Jorge es bueno cuando trabajo Entonces, el, el pajarito te desnarizonaré El pajarito te. Ya me enredé. Ah. Ahí Ok, otro más fácil, pues ahí terminamos. Pajarito te descorazonaré. El pajarito te descorazonaré. Ok, excelente. Good, thank you. Now let's continue. Let's continue, right? Uh, hay una pregunta, pero ya. No. Okay. Keep employees happy. ¿Cómo mantener a los empleados felices? Okay. algunas de las ideas, si ustedes son managers, si ustedes son jefes, por favor tomen en cuenta esta idea. Provide a free lunch or gift card to those who attend trainings. If your budget allows, right? Prepare un almuerzo o denle un gift card a los empleados que asisten a, los, a las capacitaciones porque a algunos que no les gusta, ¿verdad? Sí, se lo permite el pistillo, el, el, el budget, right? Ask everyone to bring their favorite dish to share in the company at time right? A veces ya aburrimos con, con el arroz y el pollito arroz y pues no, lleven algo de almorzar, verdad? Especial, no sé, ¿no? me imagino unos camarones con al ajillo ahí, no sé. <laughs> ¿Verdad? Y compartan a la hora del almuerzo en la compañía, ¿no? Otra idea, para que los empleados sean felices, aumentar sueldo. Ah, no, no, no. <laughs> Create teams. And see who can solve as many word puzzles or riddles are, uh, in a given time. A la hora del almuerzo, pues, hacer equipos y ponerles jueguitos, ¿no? Como rusigramas y... y, y y adivinanza y trabalengua ahí también, ¿verdad? Celebrate birthdays. Ooh, cada vez que alguien está cumpliendo año, pues, aparte de ponerlo ahí en la pizarra, pues decirle, eh, aquí está tu regalo, ¿verdad? You don't just have to rely on business game to bustle more morale. Simple acknowledging special occasions can have a big impact. Celebrando las ocasiones especiales de los empleados seguro va a tener un impacto grande. It shows your team that you care about them. Not just an employees. Esto enseña que. Uh, si usted es jefe. Los empleados no le valen. Sino que son importantes para usted. Other is. Get everyone to sign a card. Have cake once a month. Mm -hmm. Or simple buy them. A round of coffees. Each time someone in your team has a birthday, ¿right? Si no le van un regalo al cumpleañero, por lo menos saquense el cafecito ahí, ¿verdad? Y el pancito, <laughs> ¿okay? Para todos y a celebrar con café todo. ¿eh? Happy birthday to you, happy birthday Alejandro Guzmán, happy birthday, <laughs> okay. No, class se nos fue el tiempo, no no nos quedó chance, pero por favor lean la Lean el artículo, ¿sí? Ah, ahí se lo voy a mandar en, en el grupo. Y lo practicamos. Voy a pasar lista. Y necesito que uno de ustedes se quede conmigo, ¿verdad? Diez minutitos más. Si quieren, repasamos el presente continuo. O podemos hacer lo que ustedes me dicen, ¿verdad? Voluntarios, volunteers. Bueno, entonces vamos a elegir a alguien porque nadie se atreve, ¿verdad? Eh, según el listado, vamos a ver quién seguiría. Este, quiero ver. Jorge seguiría. Jorge, con usted no me he quedado ni una vez. ¿Lo? No. No, ¿verdad? Pues hoy nos vamos a quedar unos minutitos, ¿le parece? No, el día que me iba a quedar no tuve acceso. Ah, bueno, entonces hoy nos quedamos. Entonces. Perfecto. Thank you, thank you, Jorge. Good, now. Please say, say present. Please say present. Eh, Carlos. Ah, Carlos. Carlos casi no le di participación ahora y no me dijo nada. Porque okay, hoy en dudas. No, ¿Cómo no le di participación? Part... Ah, bueno. Es que hoy como que no lo sí. llevé en orden, entonces me, me perdí. Se me olvidó a quién le di participación. Sí, con, con... El primero que hablé con la compañera. Excelente, Carlos. I like it. Have a good night. See you tomorrow. Good night. Ok, Cindy. Pon el mensaje de asistencia ahí, Cindy. Cristina. Cristina. Good night. God bless you. Good Esaú. Night, bye bye. Good night. Esaú. Good night, teacher. Good, good night. Teacher. Ok, thank you. Ahí está Cindy. Very good. ¿Y Elizabeth? A mí me manda el mensaje. Entonces, Jill. Good night, ok, good night. Giovanni. Good night, teacher. Thank you, you too. God bless you. Eh, Beatriz. Good night, teacher. Good night. Eh, Jennifer, Guadalupe. Good night, teacher. Good night. Eh, Juan Eduardo. Flores, Eduardo Flores. Bye, teacher. Bye. See you tomorrow. Alejandro. Alejandro. Good night, teacher. Good night. God bless you. Have a good night. Manuel. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. Mario. See you tomorrow. See you. Andrés Good night teacher. Good night eh, Andrés, ah no, pero, so, perdón ya acabo de mencionarlo, Andrés, disculpe Oscar Present, okay. good night Good night a ah, Oscar es que casi no le di participación sorry, tomorrow Oscar <laughs> no, no problem in ah. the next class Please. And, and sorry, sorry Oscar now, eh, ok, okay. Víctor Victor. Mr. Alejandro Ávila Hernández. Okay. And Carlos Enrique. presentation, Okay. See you tomorrow. See you tomorrow. I see you tomorrow. Good night. Okay. Friend. Thank you. Thank you. Good night. Ah, Jorge, ¿dónde estás? ¿Desde el trabajo está, verdad? No, estoy en la casa. Ah, ya bueno. Ya estoy de noche. Cuando estoy de noche, descanso un día y trabajo un día. Ah, ok, very good. Le toca pesadito, ¿verdad? La noche me tocó. Sí, por ratos, sí, pero tiene es sus ventajas y desventajas. Es parte del trabajo, de modo, sí. <laughs> ok, eh, Jorge, ¿quisiera repasar algún tema? La rutina. Sí. Me, mire, el quiero y el, y el presente simple. Vaya, eh, pues, quiero felicitarlo porque siempre está pendiente de preguntarme y, y, y eso ayuda para que los demás entiendan los temas. Vaya, este, ¿quiere que le presente otra vez, el, valga la presentación la redundancia, la presentación? <laughs> ¿O hacemos una explicación aquí nada más? Sí, porque hay partes que me da. Vaya, ah, pues entonces le voy, a, le voy a dar la presentación otra vez. Aquí estamos. La número 12 sería. Okay. Sí, es que está largo este tema, la verdad. Vaya. ¿Qué cosas quisiera que repasaran? Por ejemplo, la estructura. Mire, el sujeto, verbo y complemento. ¿ve? Sujeto, verbo y complemento. En cambio, que en el presente continuo tenemos sujeto, verbo to be. Ahí está la clave, mire, verbo to be. Ah, perdón, no, no está viendo usted, ¿verdad? Jorge, ve no, mi pantalla. Ahora sí. Ahora sí, sí, perdón. Se, ya, se tardó ya. un poquito, ¿eh? Perdón. Vale. Y el presente continuo siempre usa sí. el, el verbo to be. Verbo to be. Ahí cuando usted ve el verbo to be, ah, presente continuo, dije. Y a la, al verbo le agregamos ing. Eso es con respecto a estructura. Con respecto a, a propósito, a objetivo, al uso del tema. Presente simple. Nos sirve para escribir rutinas, hábitos. ¿sí? Lo que, que se me complica más es a la de agregar el, el link. Ah, el link. bueno. Ahí de, me quedan las nubes. Um, pero creo que no sé si les mandé las reglas de cómo, cómo usar el bueno se las voy a poner aquí no, no estemos con cosas aquí de un solo se las voy a poner yes bueno, son tres reglas el día que hizo esto, no sé si... no estaba quizás le había ido la señal no no yo andaba por otro lado en una diligencia con mi hijo ah bueno Excelente. Y cuando usted estaba exponiendo, precisamente ahí íbamos manejando en ese momento, así que la verdad no podía poner wow. atención. No, 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 claro. Primero la carretera, después lo demás, Jorge. ¿Y qué edad tiene su hijo? Sí, es que... ¿A ¿A 14 hoy? años ya estará. Ah, y sí, usted lo vive en cipote, Jorge. ¿Qué pasó, temprano sí, comenzó la diría. tarea. ¿va? Tempranito comenzó la tarea. No. A, a ya tengo daño. 35 años. ¿eh? No, hombre, está ¿A qué edad tuvo al, al muchacho? ¿Qué edad tenía usted cuando...? A los 20. Ah, bueno, ya ves, temprano. <laughs> Vaya, entonces le voy a dar estas reglas, mire. Rule number one. Add ING. Por ejemplo. Work. ING, working. ¿eh? Number two. Drop the e and add ing. Make equal to say make. Eliminamos la e y luego le ponemos la ing y por último la tercera cuando el verbo tenga consonante vocal consonante Ok. Vamos a doblar la última consonante. En ing. Ok. Por ejemplo, el verbo get, mire. Doblamos la última consonante. Y le agregamos getting, right. O cut, cortarse. Si se fija, Jorge, este verbo tiene una consonante una vocal, <coughs> perdón, y una consonante. Es decir, dos consonantes y una vocal en medio. Esa fórmula se llama en inglés consonant vowel consonant, ¿sí? Y entonces en ese caso, pues, doblamos la última consonante y luego le agregamos ING, ¿ok? Entonces son tres reglas. En la primera solo se le agrega ING, no importa en qué letra termina, en qué sonido, Solo le agrega la n e. La segunda, si el verbo termina en E, como make, como invitar, mire, invite, vamos a eliminarle la E que está al final. Ok. Ahí le eliminamos la E y luego le agrega ING, inviting. I am inviting you to a party. Ok, inviting. Y la tercera, si tiene... Una consonante, una vocal y una consonante. We double the last consonant and all ing. Right? Le doblamos la última consonante y le agregamos ing. Esas son las reglas que usamos para cambiar los verbos cuando usamos los presentes continuos, ¿verdad? Eh, gramaticalmente, Jorge se llama present participle. Present participle. Okay? Presente participle que es un verbo más ing. ¿Ok? ¿Questions? No, no es una forma de pasar de singular a plural. No, 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 no tiene nada que ver con singular. Vaya, en español es así, mire, hacer, haciendo, trabajar, trabajando, invitar, invitando, obtener, obteniendo, cortar. No, por ejemplo, corta. la última cosa, invitado, invitar, invitado. invitado. Ajá, en este caso, invitando, invitando. Uh -huh. Yo... ver, sleep sleeping. Ah, correcto, sleep sleeping. ¿eh? Quiere decir que la acción está realizándose en el momento. Es continua, ¿sí? Ahí estamos con la regla. Bien. Si quiere, dele captura de pantalla. Si quiere, ¿verdad? También. Se vale, lo voy a hacer a un lado aquí. Ya estoy, voy a Ya, ya estoy. estuvo. Ah, vaya qué rápido. Ya la tomé en el teléfono. Sí, ah bueno. Okay. Eh, ¿Quieres no ventaja el teléfono? Sí, claro. Entonces si quiere le voy a subir esto para que lo, lo, lo repase, ¿sí? Le voy a subir esta sí, presentación. Por favor. Claro a la orden. Estamos. Ok, George. Te agradezco mucho siempre que participes. Perdón, no, no le copié el ojo. Dios último. me ayude. Ah, no, no. Sí, estamos. Ah, trataré de bajarle en la computadora para practicar mejor. Yes, está bien. A darle con todo. No, no se y, le olvide y... practicar con música, con películas en inglés. ¿Verdad? No. Y, bueno, ya usted me dijo que ya completó la plataforma, que es lo importante también, ¿verdad? ¿Ok? Ok, Muy George. No ya. Okay. Yeah. <laughs> y está fácil porque le deja le deja que corrija así que sí ¿Para usted? No hay mal. fácil así como la tiene el madrid con el manchester <laughs> city mañana como... bueno pues Jorge, entonces ha sido un placer gracias A ver. Que... no yo casi no lo veo. casi no le gusta el fútbol ah bueno yo, según yo usted era un gran madridista <laughs> No, por mi tiempo. No hay tiempo. Sí. Bien. Excelente, Jorge. Entonces, gracias por quedarse un ratito más. Bendiciones y nos vemos mañana. Gracias por la paciencia que me tienes. Hombre, a la orden. A la orden. Cualquier duda, ahí estamos. ¿Ok? Bye, bye.